Ya se comienzan a vivir los aires de fiestas patrias en el Colegio España, los cuales este pasado viernes a las 19 horas realizaron en dicho establecimiento el Campeonato Interno de Cueca, en categorías primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media. Cabe destacar la gran cantidad de participantes en este evento y el público asistente, lo cual le dio un mayor realce a esta actividad, la cual se desarrolla no solo en un taller, sino que viene desde educación física, tal como lo da a conocer la directora del establecimiento. La verdad que es una actividad que nos enorgullece mucho porque hay bastantes participantes, es un trabajo que se hace con los niños desde la clase de educación física, se trabaja enseñando nuestro baile nacional, que lo disfruten en realidad y que sean felices bailando. Por eso que hacemos también mezclas de pareja para que todos tengan la oportunidad de bailar. Así que súper contenta con el resultado, también el trabajo de la escenografía que lo hicieron alumnos con profesores, todo se ha hecho acá en el colegio y eso desarrolla muchas habilidades que los niños tienen en las artes, en el baile, en la música. Entonces de verdad súper contenta con el resultado. Cerca de 100 alumnos alrededor, casi un tercio, casi el 30% del colegio, lo cual también es indicador de que también aman también y les gusta mucho las raíces folclóricas. Creo que eso hay que cultivarlo bastante. Yo creo que, como que, no sé, siento que la cueca como que ha revivido a los jóvenes también. Les gusta mucho ahora participar de esta actividad y eso a nosotros nos gusta, entonces, pero también la incentivamos. Entonces, un 30%. En la media estamos un poquito bajos, queremos motivar a nuestros niños, pero bueno, es la tarea que nos queda por hacer. Así que ahí estamos. Y por último, lo importante, el apoyo de la familia. Vimos gran cantidad de público, la familia también se da cita. Sí, tenemos, yo creo que tuvimos bastante público, bastante apoderados que acompañan a sus niños, que les gustan estas actividades, pero también tenemos que también trabajar para que más papás acompañen a sus hijos en esta tarea. Sabemos que a veces en la tarde cuesta un poquito por las locomociones y porque hay que moverse, pero contento también por la cantidad de personas que hoy día han participado y que han venido a disfrutar de esta fiesta. Bueno, la verdad de las cosas es que me siento muy orgullosa porque otro año más y salió maravilloso. Creo que la unión la hacemos los profesores, lo hacen los apoderados y sobre todo los alumnos. Así que realmente este año es un 10. El nivel cada año mejorando, ya 55 parejas en el escenario y todas mostrando lo mejor de sí. Por supuesto, yo creo que el trabajo que se realiza durante el año se visualiza en la participación de los alumnos. Que hubiésemos tenido 55 parejas participando, para nosotros es un gran logro. El apoderado también es importante en esto. Vimos hoy día gran cantidad de público que vengan a apoyar al colegio y a sus hijos. Los apoderados forman parte de la unidad educativa, por lo tanto ellos se hacen presentes junto a sus hijos porque todos los apoyan y eso para nosotros es importante, muy importante que el apoderado esté aquí en el colegio presente. Bueno, felicitaciones, fue una gran organización y salió todo muy hermoso. Sí, por supuesto, le damos las gracias también a nuestra directora por permitir cada año realizar esto tan hermoso que es para toda la comunidad y también agradecer a todos los colegas por el apoyo que nos brindan año a año y por qué no decir a todo el comité de bienestar del establecimiento que somos todos. Bien, que lo di todo y me gustó bailar. ¿Usted, Antonella? Bueno, me gusta bailar demasiado, hace mucho tiempo y siempre me ha tocado con el aire, entonces me encanta bailar cueca. Muy bonito, una bonita experiencia ser primer lugar del colegio. Muy bonito, invito a los otros que participen para que conozcan esta experiencia. Una experiencia linda, ya que hay que aprovechar al máximo la oportunidad que se dan acá en el colegio y a seguir disfrutando del folclore chileno. Estoy muy contenta y le doy gracias a mi compañero por haberme ayudado y eso. Había muy buenas parejas, bueno, más de 50 en todos los ciclos y ustedes también ahí demostraron que les gusta mucho bailar y lo hicieron muy bien. Gracias al esfuerzo de siempre quedarnos en la tarde a ensayar, de quedarnos al taller de folclore y eso más que nada. ¿De cuándo el gusto por la cueca? De
chiquitita siempre quise bailar y tener experiencias como la de hoy.